sabe que usted se equivoca, le dije yo, porque yo no le llamo para pedirle. Le dije, oye, estás bien nerviosa. Yo le dije, yo solamente quería saludarlo. La verdad, no tengo con quién gastarme el saldo, pues y sí, prefería gastármelo saludándolo. Con él, pues sí, dije, pero si yo le quito su tiempo, discúlpeme, jamás le vuelvo a llamar. Y lo he cumplido, porque jamás le volví a hacer una llamada. Qué rica, mujer. Es que hay gente va así, pero va bien. Los primos así son, como en la tienda. Sí. Y hermano también. Ellos así son. No, 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 mire, hermano. Yo como yo, o sea, soy una persona que soy pobre y lo poco que a veces tengo me gusta ganármelo. Yo también soy pobre, Francisco. ¿Yo? Ya, llega, coño. Sí, hay personas que que como se llama, que lo ayudan a uno sin mirar a quién y sin mirar si esto, ajá, lo hacen de todo corazón. Por eso es que Dios ve eso y entonces no, se lo multiplica. No es por nada, pero yo hace poco le comenté a Don Will que estoy atrasada con las cuotas de mi solar y le dije yo que iba a hablar con usted si usted me daba chance de tal vez algún suscriptor tenía buen corazón de ayudarme, ¿va? Uh-huh. Pero no lo hice, Don Will. Yo ni le comenté tampoco. Sí, no me comentó. Que a uno le da pena. Y a veces hay gente que se equivoca. Cree que porque no le manda un mensaje o le está llamando, piensa que para. Yo lo para pedirle, le está hablando. Sí, no, nosotros acá aprendimos a Don Alfonso. Sí, no, fíjate, hay suscriptores que. Hay suscriptores que no espera que le diga a uno, ¿no? Que. Él cuando ve los videos, él se fija y va ahí. Y así pues, porque... Ajá. Ya que dice eso, pues ahí quiero pues agradecerle ahí también a dos amigos suscriptores que pues están ahí, que vamos a tener un proyecto con ellos. Pues muchísimas gracias, porque no es un proyecto... Se me pone que te van a los palollitos. No va a ser, no va a ser un proyecto chiquito, sino que es algo grande para mí, imagínate, grande. Pues, ¿no? Especialmente para vos, Sí, primeramente Dios, que todo salga bien. Ojalá, primeramente Dios. Que todos los planes que salgan bien, que es el amigo Víctor y el amigo Agustín, que siempre están viendo ahí los videos. Sí, mamá. Ay, muchísimas gracias, amigo. A los que te apoyan a vos. Muchísimas gracias, amigo. ¿Será que te van a hacer la casa o? Es como que dijo la mamá de la Bea aquella vez, va, que ella regalaba sin que se le devolvieran, va, y cómo es la cosa, así va, de Dios. Y hay otros suscriptores que yo sé que muchos suscriptores apoyan, va. Y hay suscriptor que dice, no me lo agradezca, no me dé gracia. Porque hay suscriptor que lo hace con todo el corazón y escondidamente, que dice, yo no merezco que me digan que me den gracias. No, que ustedes ocupen lo que les mando y eso es todo. Porque yo tengo un amigo que se llama el amigo Sixto Granado, que saluditos para él. Saluditos. Él me ha dicho, Luis, a mí no me agradezca nada, me dice. Yo cuando yo lo hago de ayudar, lo hago con todo mi corazón. Así es. Y así hay muchos suscriptores. ¿Qué es lo que pasa? Pues la verdad es que a uno, a veces hay gente, ¿verdad? Porque no todo el mundo lo critica a uno, tal vez porque lo ve con su ropita bonita, bien bañadita. Pero también no es porque uno tenga dinero, uno también es pobre. Uno es aseado, va, de higiene de uno. Con ropita de acora, con tal uno la ande bien lavadita. Sí. A veces me acuesto, me voy a tener que rico, mi amor, me dice, mira. Yo no creo que les compro pantalones de 15, 20 dólares. En el soplo. ¿En qué? ¿En el soplo? Sombo. ¿A dónde es eso? Sombo, el sábado, por todo el pueblo. No, como ahí está una venta ahí, el sótano parece que llama ahí en... Ajá, al lado de arriba. Pero ahí bendiciones para todos. Amigos, que bendiciones, amigos, y nos ayudan a cada uno de nuestros compañeros. Siempre hay un suscriptor que le toma aprecio a uno, pues. Que Dios lo bendiga, porque a pesar de que no somos familia, no somos parientes, no nos conocen prácticamente, ¿verdad?
Pobre chancón. El niño quería hablar algo. Yo también quería. Pero pasa adelante, dime. Espérame, mejor lo voy a terminar yo. Son personas de buen corazón. Sí. Y Diosito les va a multiplicar todo lo que hacen por todos nuestros compañeros. Sí, sí. Por mí, por todo. Que Dios les bendiga. Yo quiero agradecerle al amigo ya de Méndez de corazón. Pues por el bolsón que me regaló y pues ahí la cenita que hizo para mí, mi familia y Don Will también, ¿verdad? Que estuvieron allí. Sí. La familia de él, muchísimas gracias, que Diosito lo bendiga y lo multiplique el doble, amigo, bendiciones. Bueno. Yo te consideré las piernas de tu tamaño. Esto es algo para Wilson, dije yo. Ay, te voy igual. Ya, imagina que bomba. Chones. No. Aquí anda, cacheteros de blonda. Ay, anda. ¿Qué onda? Talla única. O sea, te tiran pues. No, de verdad, agradecer a Jackie Méndez porque ya días él me había dicho, mira, Luis, yo quiero que me haga una sorpresa ayer, así en privado, porque no puedo yo invitar a todos porque no alcanza ahorita. Sí, sí, sí. Pero sí quiero hacerlo con mi corazón para él. Me digo, Chumelo es testigo de la cenita que se le hizo, ¿no? Para toda la familia de Chumelo. Y nosotros también ahí sí. Teníamos unas gallinas por ahí preparadas y ellos, ninguno de ellos sabía qué es lo que yo tenía ahí, iba con el gamos. Yo le dije, pasan a cenar a la casa hoy, le dije. Y me dice, me dice, no te preocupes, me quedamos con noche, me despedimos, pasamos a cenar a la casa, un tortilla, le digo. Y yo le digo, ¿y quién está cumpliendo años? Le digo, ¿usted o quién? Pues, ¿o de qué? Le digo, ¿cómo que cumpleaños de noche? La María le vamos a preguntar por primera vez que recibió ayer. Ah, de veras que la ajá. Sí, ¿cómo se sintió, María? ¿Cómo se sintió, María? Que recibiste a tu bendición. Pues, me sentí muy alegre, pues porque claro que sí lo necesitaba para mis medicinas. Pues, sí. Y le agradezco a la amiga Marlene y a Federico Quintana. Federico Quintana, les agradezco mucho y Dios que me lo bendiga. María, ¿qué se siente cuando uno recibe algo así y uno está con la espalda? Parece mal el placer. ¿Qué se siente ser feliz? Pues se siente toda la tranquilidad pues, porque se soluciona el problema que uno tiene, la necesidad que uno tiene. Yo le mencioné al amigo Jackie, le dije, perdón al amigo Federico. Yo digo, mira, amigo Federico, pues también ella no va a alcanzar a comprar toda la medicina, pero una parte la va a comprar. Sí, claro, sí. Sí. Y ya con eso algo se va a ayudar, le dije yo, porque eso va a ser una ayuda para ella. Entonces, pues ahorita no hemos podido platicar porque él está en el trabajo. No pude hablar con él, solamente un audio le dejé porque anoche me llamó y yo no contesté, ya estaba volteadito así, mira, yo dormí. Ah, no, con la cola enrollada, pero después de... ¿Y la norma? Te echaste el respeto. Me sentí feliz porque yo había hablado con la amiga Marlene en la mañana, pero ella no me dijo nada ni me inventó de eso. Esa costumbre. Entonces fue la sorpresa que ella me dio. Yo me sentí feliz porque finalmente fui haciendo los exámenes y pues me salió todo eso. Yo ya le comenté a ella. Gracias, amiga, que Dios la bendiga. Dice que tiene masa en el cerebro. Dice. Voy a hacer lo que te ha pasado. Es que ella dice que cuando estaba chiquito masa le daban para comer. Él le subió para el cerebro. Es por lo mucho que trata ella. Chiquito se le va. Claro, dice que tiene, no le llega bien el oxígeno. Tengo muy elevado el colesterol también, pues viejito. Tiene elevado el colesterol el colesterol es el que más me da problema ahorita. No sé. Pero me agarra la bolina y dolor de cabeza. A que se te sube el colesterol, mamacita, que te sube el colesterol. O sea que tiene que ver el colesterol. Sí, y me dijeron que evitar la gaseosa, entonces. Más toma. Igual a mí, yo cuando le dijeron, no tiene que andar agua y todo, ahí andaba su pichinguita, ya mero. ¿Sabes qué? Como a los dos días sí la andaba, pero como a la semana, se aburrió, campo, nada, cuchumba. Y le echó cáscara de palo cuando yo le corrí. Cuando lo huela, no porque lo Sí. Ay,
pasando por donde había cáscara. Y no, María cortado. Le han dado unos montes por ahí que le dieron. Yo le dije que le voy a cortar dos rollos de campanilla mañana y se lo voy a poner a secar para darse. El campanilla, ¿cómo que? No, no. Como 10 tunca. No, es natural. No, pero el guachimole cae bien. El palo de guachimole. Yo que no conozco la planta. Con el caballo, Puchica, ustedes desde chiquitas salieron ya con enfermedades, ya hermosas. Desde chiquita le di, nunca aprendieron. Le recetó el doctor. Sí. El problema de ella es de que como ella cree que no está rezagada. Fíjese que la medicina... Cascole, vamos, sulfaure. Sulfaure, sí. Fíjate de que una medicina natural es buena, pero no hace el mismo efecto como la medicina de química. Lo que quiere es que la medicina natural lo que quiere es que lleve constantemente. Que la haga seguido. Sí, como... Tiene que... Si es buena, y daña menos a los remis. Ajá, es que un tratamiento de allí, un tratamiento no le va a hacer nada, tiene que haber como tres en delante. Sí, sí. Yo le tengo fe a esos montecitos así como yo que han traído la amarilla. Yo también le tengo fe, pues. Yo te voy a decir algo, yo las pastillas que vienen en cápsulas. No, eso sí, no la tengo miedo, no. Ni pastillas así ando tomando yo porque. Pero fíjate de que yo quería. Me dice que la tiene miedo. Hasta dos pastillas han perdido. Y con sola. Se toma para el ácido úrico. Natural, va, la destapé, la abrí la cápsula. Primero que aquel volado puro, puro plástico, duro, duro. Ah, pues igualí el material de adentro, no echaba ni zumo ni olor, nada, insípido. Todo muy parecido. Lo que hace que te molesta la gastritis, como he volado puro plástico. Sí, aquí el tamaño volado, ¿sí? La vez que tomaba eso, la vez pasada, pero ya le quitaba el boloncito. Mira, los dos boloncitos metí en agua, en un poquito de agua. Mejor una inyección, va. Sí. Mejor la inyección. Yo cuando tengo calentura, un solo inyección. Sí, pero yo con esos montes que he traído, sí, ya he sentido bastante alivio con un monte que estuve tomando, es como un té. He sentido bastante alivio. Porque ya no me he sentido cansada. Toma, dice, muele, hace licuado, deja de hoja de jocote. Ah, sí. Por eso andaba aquel día. Cuando quería tomarse un purgante, eso licuaba hojas de jocote. Bien licuado con sal y azúcar. ¿Para la anemia es bueno eso? Mira, porque me llegaron síntomas de anemia, no la tengo todavía. Yo sí tengo anemia y no me llega. No, pero esta tiene anemia por tres. Ya no le llega. El chino, no me llegan los síntomas. Por la boca le van a dar el oxígeno. Ya voy a traer las botas de oxígeno, están ahí las manos. No, aquello hay que conectar el aire, hay que echarle. Pero aquí tomé chollo. Hay que taparte la foto. Ay, le digo también de que tenía el mismo detalle de que se le olvida las cosas. ¿Y la posición para sentarse qué le dijo? No, ese no me dijo que porque ya sabe cómo va a ser y maneja. Dice que le dijo que tenía sentimiento de gata. Anda a tierra, que la nueva. Era que ella le entra a llorar por rato, como una de sentimiento. Deje el hombre, si ellos ni son cuando está chiquito. Cuando crezca ya lo digo, la relación con los agricultores que siempre cuando se dan cuenta. Diga, yo le agradezco a todos los suscriptores que nos ayudan con un poquito a cada uno ahí. Y también le agradezco a la hermanita Marlene García. No se preocupe que ya no se nos quede el telefonito, aquí anda el bicho. Aquí el otro pues ya por allá está guardado, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ajá, todo. Igual que yo, ¿eh?
Y lo ando bien preparadito, güey. Lo dan carita, hermano. Uno anda con el teléfono que como que calambre tiene y ella en la pantalla. Ahí andaba la... Ahí andaba la pantalla. Ah, cuando ellos no tengan viaje, no tienen orden nuevo. Ah, pues claro. Hay que cambiarle este... Ponga la carracha, dijo que es para que vean. Hay que quiten las de ahí, hombre. Cuídate, calambrina. Cuídate, Mateo. Vaya, pues entonces los vamos a ir a hacer los retos del amigo este Manuel Martínez, que faltan tres. Estaban pendientes tres retos de Manuel. Faltan tres retos. Tres de $10. Yo como iba a andar para el pasaje en avión, me tocó venir. No, hoy la chero lo voy a tirar. Siempre lo va a dejar. Siempre lo voy a dejar. No, pero hoy para la avenida sí los toca la de los carros. Mira, moto lo voy a dejar, bicho. Mire, dice bicho, lo toca que eso cae. Esta chofera anda pagando. Carrito cerrado. Cerrado, sí. Cerrado, sí. Con la norma. Sí, es para que le recuerden. Un taxi, ¿sabes? Pagué para que me trajeran rápido. Ah, ¿un qué? ¿Un bax? Taxi. Ay, ay. ¿Cómo le? No, un ray me dieron, un familiar, y me dijo, ¿para dónde vas? Yo voy para Catarina, le digo, pues vámonos, te voy a agradecer. ¿Para Carasucia iba él? Te voy a agradecer el favor que me hiciste, porque se le había descargado la batería, entonces lo estaban reempujando, y había una media pendientita así. ¿Y usted ayudó a reempujar? Me ayudé a reempujarlo, sacarlo para la calle, lo volvimos a reempujar y arrancó y me dice, espérame, te voy a dar ray. Y mi hijo ahí estaba con la mamá, ¿va? Entonces le digo yo, chongo, ¿lo vamos o te quedas? Me voy a quedar, me quedó, ¿va? Entonces yo venía. Ah, pues pero de veras, fíjese que yo le agradezco también a la chelona, porque ya a veces salimos algo, sí, que ya los buses ya no salen. No, la chelona a veces todavía hay buses, sí. Siempre lo va a dejar. Es que ahora viene mi mamá, un saludito para mi mamá. El primero que bueno, el pichilita lo lleva. Aunque sí, cuando voy a pasar a la pista lo regalo chelona. Nunca lo más. Ah, solo aquella vez que lo empujamos, que ya no servía, nietita de ahí. No, no ha empujado el pechirilito. Tiraba unos pitones de un monstruo. Pero sé que Dios me castigó porque le tenía estos burros a una volqueta que venía adelante. Ah, pues te fue la ensalada. ¿Eres ensalada entonces? Le digo a la mamá de la tita. El diablo con una chimenea de la tita. Un negro, tira. Yo le digo a la tita, el animal. Yo le digo a William, porque la cabina es no de humo. William no es el carro que lleva humo. No me decía William todavía. No, mi carrito. No, me vendía yo. Solo yo la cabina comiendo humo de la enfermedad de pene. Nada, dice pasar. Que una vez dijo pues, que adentro le prendió un fusible. Dice. Y cuando yo venía de vuelta, dejé la gente que llevaba y solo venía el dedito atrás. De repente sentí el sumito a cada uno llamado. Y sentí, llego para. ¿Qué hablas de mi pata la llama? Y me abrió tan bien. Yo no me da risa, lo que pasa, me da risa que el curva como lo dice. No, yo, vamos a ir a los retos ahorita.